Chavales, muy bienvenidos a mis streams. Bueno, voy a empezar esta partida, este juego que estaba gratuito, juego gratuito, lógicamente. Voy a empezar el nivel 1, quiero probar, a ver cómo funciona todo. Vale, y eso, voy a empezar capítulo 1, nivel 1. Quiero probar cómo funciona este juego, que lo está jugando mucha gente. Voy a probar un modo solitario. Solitario, últimamente. Sí, solitario, sí. Y si veo que hay gente que juega este juego y quiere jugar conmigo, pues yo encantado de jugar con ellos y ganar batallas. No sé, a ver, he hecho un tutorial. Nada más que te instalas el juego, te hacen hacer un pequeño tutorial del juego, ¿vale? Para ver cómo funciona el tema. Tiene bastante buena pinta, en verdad. Y vamos a darle, ¿vale? Quiero probar. ¿Y esto qué es? Conducto. Elijo una clase. Conducto, eficiencia rúnica de fuego y rápido. Hijo de la escarcha, mucho daño de largo alcance. Piromante, control de la zona equilibrado. Tóxico, daño de sigilo. Tempestad, movilidad de altos vuelos. Agresor medio. Y las que me gustaron fueron las de psicólogo y la de piromante. Las dos mezcladas tienen muy buena pinta, ¿vale? El tema es que el de talentos, no sé cómo va. Yo creo que suba puntos de talento. Yo creo que eso, que cada vez que subas de rango o tal, alguna cosa de esas, te van dando como más mejoras, ¿no? Al personaje, por lo que se ve. No puedo hacer nada más, estoy nivel 1, así que vamos a probar una clase. Así que coger viscosidad, neblina, en que no brote, esparcir la enfermedad. Es que encima es muy buena esta, ¿eh? Pero esta también, conflagración, combustión, en caso de... No, no, no. Radio explosión, una ola de fuego de más de 200%. Mientras eres invisible, más el de daño con spray tóxico. Y es posible enfermedad. Esto es la movida que hace una pedazo bola. Pero voy a coger esta. Que la que más. Esta o esta. Yo soy más de tóxico. Al fin y al cabo, a ver, en Apex siempre elijo Caustic. Porque es mi personaje favorito. Y voy a hacer igual lo mismo con esta. Voy a coger psicólogo. Y vamos a ver cómo funciona este juego. Me imagino que voy a morir más de 50 mil millones de veces. Pero es mejor morir y saber cómo funciona todo, cómo va todo. Y a ver qué tal. A ver cuánto tarda en cargar. Porque hay muchos juegos que tardan la leche en cargar. Y bueno, por lo menos va ya por la mitad de la barra. Pues está bien eso. Y espero que no me pique los ojos porque ya me están picando los ojos. Y esto es malo, ¿eh? Vamos a mirar, bien. Yo el audio lo tengo bien, voy a mirar si se... Vale, la retransmisión está bien. Vamos a... Voy a poner el título del juego en Twitch, vale, ya. Vale, nivel 1. Y vamos a probar cómo funciona esto. Hay como varias secciones como marcadas, por lo que estoy viendo. Sales nada más caer. Sales nada más salir de la pantalla. Mira, me pican los ojos. Esto es una putada. Como es que son las 6 de la mañana, todavía no he dormido. He hecho antes una siestita y eso. Pero que aquí sigo. Así que... Esto no sé si es el lobby o qué es. No sé si es la partida directamente.
Escucho disparos y no sé dónde están, tío. Caen rayos de todos lados, tío. Había muerto alguien. Estaría bien que hiciesen como en el Grand Royal, que puedas romper las piedras estas. Vale, me ha dado uno. No sé si era un bot o qué cojones era. No sé dónde me ha disparado, eh. Aquí, haciendo algo grande. Voy a pillar. Y creo que esto lo quedo esto. El tío se ha pirado, ¿eh? El tío se ha pirado. Voy modo eléctrico, modo pedo. Una locura porque no sabes dónde te van a venir. Encima oyes los ruidos de los disparos y no sabes por dónde están, porque lo bueno es que te aparece como la zona así, como que has llevado pim pam, subida de nivel. Escucho pasos. No son los míos, madre mía, qué capullo soy, tío. Cerrando, quedan 24 personas. No sé si meterme al castillo o ir por fuera. Hay gente. Oh, shit. Manda máximo, eso ya lo tengo activo. No sé dónde está el pavo ahora mismo. No sé si me ha seguido o qué. No tengo mana. Es lo malo que no tengo mana. Escucho. Una liviana con una pluma. No me mola eso. Voy a leer esto. Me ha concentrado.
entrado un 80% más de maná. No sé por dónde tengo que ir. A ver, estoy dentro de la zona, eso sí. Runa liviana con una pluma. Gracias, tío. Acerca de la tormenta, sigue dentro de la tormenta, vale, bueno, está bien. Mejorar guantelete. Guantelete épico, tío. Guantelete épico. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No, esto no, no me sirve. Voy a subir arriba que hay otro cofre. Invisibilidad. Lo pillo, tío. Igual me sale mejor, ¿eh? Que la runa épica de carrera. A ver qué hace. Ah, vale, muy bueno. No sé si te ve, pero bueno, yo. Espera que acaba de decir. Quedan tres personas, tío. Está solo uno, tío, en serio. No sé cuántas personas hay aquí en este juego. Con esta armadura grande. Uf, esto me hacía falta. ¡Hola, oh, la! Es muy grande el mapa, es demasiado grande. Aquí ha habido gente, ¿eh? Una rara de sangre de lobo. Runa estancada de resorte. Ahí hay fuego, ¿eh? Ahí al final. Ahí hay fuego, ¿eh? No sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer ahora mismo. Igual debería ir a la zona, ¿eh? Recomendable ir a la zona, seguramente, porque quedan 25 segundos y no sé ni lo que chupa o lo que daña a ese anillo. Están andando ahí, porro. Hostias. Ya, ¿cómo va esto? Creo que me los he cargado los dos, eh. Creo que me los he cargado los dos, sí, pone ahí como que me he cargado a dos, tío. Esto. Pues, tío. No, esto no. No. ¿Esto qué es? Vale, no, no, me piro. Hace falta sigiloso. Sigiloso. De transporte raro. ¿Esto qué es?
Quedan 8 segundos. Tengo que mirar, tengo que ir a la zona. Estoy ya en la zona, estoy ya en la zona. Estoy ya en la zona, me quedan 4 segundos. Es que es muy difícil de ver a los enemigos, ¿eh? Es verdad. Yo es que si no veo el fuego o todo eso que se están pegando ahí al pelo. ¿En serio he ganado? Madre mía. ¿En serio que he ganado? O sea, eran bots, tío, no entiendo, tío. La primera partida he ganado. Olala. Olala. Madre mía. No me lo creo ni yo. Que haya ganado. Me han empezado a ir, me están dando logros. 200 logros ya llevo. ¿Qué hago ahora? Voy a salir, ¿no? Madre mía, impresionante con el puni. Madre mía, no me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba. Primera partida, primera ganada en solitario. Se ha sacado el rango toxicológico. Elige un veneno que te matará toxicológico. Rango de mago 1. Llegó a nivel 2. Bueno, vale, eso de las tierras sombrías. Elige el veneno que matará. Quiero mirar eso de las maestrías, tío. ¿Esta insignia qué es? Vamos a mirar. ¿Cómo insignia? Elige el veneno que te matará. Pues vamos a ponerle la insignia. Vamos a ver esto. Vale, estos son los rangos. Vale. Rango 2. Exilio es 4. Rango de clase 3. Rango de mago 3. Asistencia 0. ¿Qué de Anson? No sé qué cojones. Tiempo de supervivencia medio 13 minutos. Daño medio 381. Vamos a ver. ¿Qué hay aquí? Novedades, tienda. Ah, mira. Las que subes igual de nivel te dan monedas. Esas para comprar en la tienda, por lo que veo. A ver qué cosas hay aquí. No se pueden ver. No está mal. A ver este. No, no me mola. Un remolino de plumas. Llave de liberación. Como un atuendo. Caída de la esmeralda. No está mal. Pero esto no sé si es un rango. Es un raro. Y esto es un épico. En serio, esto es un épico. Es feísimo, ya lo siento. Pero es feísimo, tío. Va a ser épico. Pero bueno. Vamos a hacer otra partidita. Un solitario. Ahí me pone encima hay misiones activas. Me inflige 300 de daño con fuego. Termina 5 partidas en los 15, de los 15 primeros. Y abre 50 cofres. Así que igual cojo fuego para hacer el tema ese daño, pero es que me mola más el veneno, ya lo siento, tío. Voy a seguir con veneno, me mola, me pone el veneno. Encima creo que pone spray tóxico, lanza múltiples rayos tóxicos frente a ti, nube tóxica, lanza.
Un globo de tóxico para aumentar no sé qué leches. Vamos a ver esto, a ver si me han dado algo para subir el las mejoras estas. Parece que no, no puedo hacer nada. Rango 6, rango 3, rango 3, rango 6. Ni puta idea. Sí, más adelante, si sigo jugando, pues entiendo cómo funciona esta movida. No vayas que pone escapista. Espíritu. Si no me hago daño con hechizos, 15%. No sé, maná. Ni idea. Me ha dejado loquísimo. Vamos a seguir con veneno. Nos vamos para allá. Con veneno a tope. ¿Qué potencia tendrá esto? ¿Cuánto de lejos puede llegar? Lleva bastante lejos, ¿eh? Lleva muy lejos, lo que no sé. Si la llegada esa de allí llega hasta allí, no tengo ni idea. Cast Will Arcane Spell. ¿Y esto? Guanteles equipados me ponen. Quiero saber qué cojones. No puedo mirar los adelantos en serio. Vale, pues nada. Pues empieza la partida. Esta es la zona donde puedo saltar. Quiero saltar ahí. Quiero, no sé, conocer el mapa, no, pero al fin y al cabo vas a siempre moverte por todo el mapa. Vale, nada más marcar eso, pues saltas. Saltas, como te dejan, tirarte por ahí. ¿Qué zona podemos ir? Qué zona podemos ir, no sé cuánta gente va a bajar aquí. Aumento de maná, botas. Vale. Amuleto raro. Maná va a cambiar. Voy con el de fuego, voy con el de fuego. El de viento no me. Ya que como tengo que hacer el tema de daño con fuego, pues me interesa más. Vale. Ha caído gente aquí, eso sí, porque he visto.
tenemos suerte de ganar otra. Capa de invisibilidad. Buena. Muy buena, muy buena. Contento porque encima es épica. No me interesa. Pociones. Nada. ¿Esto qué es? Un mulete épico, nada. Hielo, guante de hielo, raro, eh. Vendo la armadura grande, pone. Vendo la armadura pequeña. Vendo la armadura pequeña. No puedo cogerlo. Aquí tiene pinta que ha habido gente. Ajá, no parece. Te quita la polla por lo que estoy viendo, ¿no? Carrera, su salud pequeña. Tóxico raro. Mejorar. Correcto, hay que mejorarlo. Hay que hacer más daño. ¿Cómo está la zona? Uf, la tengo justo detrás, loco. Están dando aquí, eh. Es como hay una burbuja o algo, tío. ¿Qué cojones es eso, tío? No sé qué cojones es esto. Tampoco es que quede mucho, eh. Es bastante rápido el muñeco. Y el anillo, si no, no le quita demasiado. Encima se cura a los 5 segundos, así que va bien. Igual luego más adelante sí que hace bastante doble daño. Estoy lejísimo, ¿sabes? Si llego a la zona. Madre mía. Vale, he subido de nivel. Estoy en la zona. Hay que buscar vida. En verdad hay que buscar vida ya. La zona esa parecía que no, pero me han puesto fino, eh. ¿Qué luz ya? Tío, saltas, ok. Rayos. Un poco raro, ahora. Vuelo, ¿no? Guanteles
épico de hielo épico. Vamos a ver esto. Escapista. Runa de soporte, no, no me interesa. Necesito vida ya. ¿Esto qué es? No, no. De transporte, no. Mal que no, todavía no he visto a nadie, ¿eh? No he visto a nadie todavía. No he visto a nadie, chaval. Necesito vida ya. ¿Esto qué es, maná? No, sangre de lobo. Necesito vida, loco. Esto creo que está looteadísimo. Aquí hay algo, ¿eh? Que he matado a alguien. Soy el típico carroñero que va cogiendo todas las cosas, ¿eh? De salud, todo lo que me hace falta. Qué bueno, qué bueno. Viento común. Aquí han matado a un tío. Seguramente habrá más gente aquí. Nada. A ver si tenemos suerte. Encontramos más vida. Que estoy fuera de la zona, loco. Me acabo de dar cuenta ahora. Me acabo de dar cuenta ahora, tío. Vamos a mirar qué hay aquí. Mientras vamos para allá. Si me das, si me das. Vaya. Mojo, nada. Pues vamos a ir avanzando. ¿Qué de lejos está la zona? Está cerquita, pero eso. Cuanto más rápido lleguemos, mejor que si no. Vale, voy con pedo raro y fuego raro. No he tenido suerte de encontrar algo mejor. Esperemos que salga alguna cosita buena por aquí. Esto, pues mira. Esto me pasa por hablar. Rayos. Vale, tenemos tóxico épico ahora mismo. O sea, no quiero ir por ahí abajo, por si acaso. Quedan 7, hemos ganado la primera partida. Wow, vamos a leer esto. Y la runa ya la tengo. Vale. No veo a nadie. No sé si se puede agachar. Sí. Vale. No sé por dónde ir. Vale, viene la zona, quedan 6 personas. Vale. Venga, vámonos. A lo que duro. Escucho algo. Escucho gente, ¿eh? Venga, a la verga, chaval. Vámonos. Estaba matando a alguien por ahí. Así que igual es mejor ir para allá. Así le pillamos. Por detrás. Si le vemos. Aquí ya ha caído uno, ¿eh? He visto el refilón caer ahí abajo. He visto algo, una sombra o algo negra por aquí. Por aquí, por esta zona. Míralos, míralos, míralos. Es que tienen que entrar ellos. La movida es que hay más gente aquí. Voy a esconderme aquí en modo rata detrás de esta movida. La movida es que está ahí detrás de esa puta maldita roca.
tenemos suerte. Quedan dos personas. Vale, escucha al pavo ahí, ¿eh? Está ahí arriba, los dos. No ha visto, ¿eh? No ha visto, no ha visto. Toma, chaval. Es un crack. Dios, la segunda victoria ya, Dios. Pensaba que me iba a costar, Y al final, mira. Me mataba a dos. 1.338 de daño. Nada mal. Y es la segunda partida que ganan, chaval. Esto es win, win, win. Está bien, está bien. Me está molando. Esto de ganar. Está molando esto de ganar, chaval. Vale, hemos subido de rango, rango 3, esto sí que lo juego, ¿cómo se llama? Mago rango 3 también. Nos han dado otra monedita, ¿vale? Y no sé qué pone ahí, velocidad de consumo de fragmentos y pociones, más 50%. He tenido suerte de que he podido curarme ahí detrás de esa roca y no me vi al tío, no sabía dónde estaba. Así que he tenido suerte de hacer un poco el ratita, en verdad. Pero bueno, hemos conseguido una victoria, así que contentitos. Y vamos a por la siguiente. Lo que no sé si hay aquí el tema de competición o alguna cosa de esas. Vale, vamos a mirar si nos han dado algo, que creo que no. Veto las recompensas. Voy a mirar esto de las recompensas. Quiero saber qué es esto. Nivel 3, sediento común. Velocidad de consumo de fragmento y posición. Más 50% de las pociones y fragmentos se aplican. Además, un 50% de su afecto a los compañeros cercanos. Poco común. No te molestes en contener respiración. Tu psicólogo. Frasco flotante. Corrosivo, oro legendario, vale. Es como un pequeño pase de batalla, ¿no? Cada vez que subes en el tema este de toxicólogo. ¿Esto qué es, tío? Ciencia acertada. Señor de las plagas. Vale. ¿Listo? Vale, pues para cambiar el vuelo. Contaminador. Esto es el oro. Vale. Yo creo que cada uno tendrá diferente, ¿no? Vamos, nosotros vamos a seguir con todo psicólogo. ¿Cuántos niveles había? 20. Madre mía.
Yo creo que se hace eso rápido. Vamos a hablar de las monedas. A ver si hay algo más adelante, más mejor. Título. No se muestra ningún título. Carta. Insignia. La que tengo. ¿Esto qué es? Saluda con la mano. Estela de la nube. Resplandor. Artefacto. Mira qué tipo, vale, bastante caros, en verdad. Vale, el artefacto iba a mirar. Pues vamos a por la siguiente, a ver si llegamos a infligir 300 de daño con fuego. Termina 5 partidas, los 15 primeros y abre 50 cofres. Eso me imagino que quedará experiencia, ¿no? Porque tampoco te deja elegir o es cuánta experiencia te da o qué premios te da, en verdad. Así que vas a jugar otra partida, solo nos está dando bien. Las partidas. Mira, a mí me sale ahí ahora algo, una notificación escapista, que es el de sediento de la ciudad. Vamos a darle. Lo ponemos. Y la movida que pone puntos de talento 6. ¿Por qué pone puntos de talento 6? Esto va variando. 3, 2. Tienes máximo 6 puntos. Para elegir un rango de los talentos. Este vendría bastante bien. Si el que lo oponente es Chile, recupera 25 de salud y armadura. La altura tampoco es que me importe mucho. Creo una barrera que absorbe una fuente de daño antes de volver a formarse. Recuperación 60 segundos, bastante mucho. Bastante mucho, mucho, mucho. 60 segundos, un minuto, tío. Para el primero que llegue, probad de encontrar pergaminos del 50%. Vamos a buscar, mirar lo de menta, a ver si hay algo que estaría bien. La máxima de runa más 1, regulación de runa 5. Se saca un hechizo, destaca el objetivo para tu escuadrón, 3 segundos. Inmune a ralentización, congelación, ejecución, reducción de daño recibido. Inmune a ralentización. Es igual, vendría bastante bien, ¿eh? Por si te atacan. Vamos a mirar el tercero este que pone en distorsión. Una vez resucita con 10 de salud. Resucita, eso será parte de la squad. Inmune durante 4 segundos tras resurrección. En caso de daño de salud, regenera el 50% de daño recibido. Sin armadura, daño con hechizos, más 15. Sin armadura, el coste de maná, menos 15. En el caso de salud, regenera 50. ¿Cuál era la otra? La de Herbore, esta. La de Herbore tiene es 1, 1 y 1. 1 y 1, 3, son 5. Vamos a hacer otra. Vamos. Disculpad, entraba ahí un puestecillo que flipas, esto es lo de la bola, creo, ¿no?
Toma en tu cara. Vale, vamos a elegir. Vamos a probar. A ir aquí. Yo voy a saber qué es eso, porque antes estaba ahí. Lo cogí y justo me ha pillado la nube y. Y casi me. Me mata. Voy a probar a ver qué es eso, tío. Peligro, pone. ¿Por qué pone peligro? Madre, tierra. Lo he matado, creo, sí, lo he matado. Carrera épica, tenemos pociones, tomar una. Runa de visibilidad, me interesa. Tenemos unas botas raras. Vale, mejora de talento de la maná. Hay que ir pirarse encima. Rara, vamos a ver esto. Vale, es un poquito la mejora de el disparo. Botas como. No. Lo que estoy viendo es que solo hay muy pocas cosas de legendarias, ¿eh? Rayos raro. Rayos raro. ¿Qué es lo que tengo? Bien. Tenía piedra. Se acerca la tormenta, chicos. Se acerca la tormenta. Vamos a hacer esto y esto por si acaso. Nosotros mandamos una. Atrás. ¿Esto qué es? ¿Y esto? Lo he eliminado con una pluma, vale, eso es lo que tenía yo antes puesto nada más empezar. Vale, estamos cerquita, de la zona. Pues aquí vamos a estar más lejos. ¿Esto qué es? Piedra raro. Fuego raro. Mira la zona. No veo ni fuego, no veo disparos, no veo nada. Mínimamente. Vamos a seguir looteando, que estamos cerca de la zona. Tocan de lootear. Vale. Mejor no looteamos.
Tenemos muchas vida, demasiada vida. Vale, tenemos la vida a tope. Ya viene la neblina esa por detrás. ¿Ahora dónde cierra? Bueno, la cierra aquí al lado, ¿eh? Subimos de nivel. He escuchado pasos, tío. Entraron unas paranoias. Escucho mis propios pasos, tío. Muchos rayos, no sé de dónde vienen. Carrera, salud grande. Pues lo voy a pillar. Prefiero llevar un par de salud grandes que si no. Y esto, igual lo cambio por esto. Un par de potis, un par de maná, suficiente, yo creo. Y como ya estamos en la zona, solo esperar. O seguir avanzando también. Tremenda armadura grande. Voy a coger. Acerca la tormenta. Bolsillo. Aquí ha looteado. Se ve. Vale, llevo dos y dos. Dos pequeñas, dos grandes. Me falta una grande. Maná grande. No he visto a nadie todavía. No he visto una, la que me ha dado al principio esa. Pero de momento no veo a nadie más. De vuelo. Me haría falta mejorar el. Me falta mejorar el lo de la sombra. Guantes de rayo épico. ¿Estás épica? Aquí siempre hay buen loot, ¿eh? Demasiado buen loot hay aquí. Es una. Es, en uso. Genera objetos legendarios al cabo de 20 segundos. Oh yeah, baby. Oh yeah, baby. Rayos épico. Rayos épico. ¿Qué hago? Lo pillo. Va por culo. Lo pillo porque sí. Hielo. Hielo épico. Hielo épico, ¿en serio? Yo creo que hace más daño el rayo, ¿eh? Vamos a ir a zona, ¿eh? Vamos a zona ya. Está cerrando. Estoy lejísimo, chaval. Va, ahí va la zona como un spawning, ¿eh? Madre mía, chaval, cómo corre eso.
estoy aquí ya al lado, ¿eh? Por aquí atrás. Están dando ahí, ¿eh? Pillado, ¿eh? Venga, la verga, chaval. Oh, 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 oh. No tenía el tío, por lo que he visto. ¿El tipo tienes o qué? Sí, sí, aquí tiene. ¿No tiene nada más? Hay más gente aquí, ¿eh? Me vaya pelea épica de hecho ahí. No, es una pequeña. Yo estoy dentro de la zona, ¿eh? Estoy mirando a ver dónde están los otros, porque había aquí mogollón de peña, pero mogollón. Y no los veo. Creo que los estoy viendo, están ahí al fondo. A ver si hay algo aquí que se pueda lootear. O antes de 20 y pico, o antes de... Ah, mierda. Dios, me pilló. Bueno, segundo no está mal. No está mal. Dios, pensaba que le podía hacer la treta antes. Si es naranja, mano. Silios 10, asistencia 0, daño influido 1300. No está mal. Vamos a continuar. Nos salimos, segundo puestito. No está mal. 1, 1, 2. No está nada mal. Las partidas son bastante rápidas, por lo que estoy viendo. Vale, hemos subido otra vez de rango, rango 4. Llevamos una horita ya. Y toxicólogo, rango 3. Mago rango 4. ¿Qué tal? Yo estoy con el espero, ¿no? Me voy a poner buena reputación. ¿Cuál es el principal motivo para dar esa respuesta? Pues en verdad es que no se bloquea. No se bloquea ni tiene problemas de rendimiento. Así que me gusta la mecánica de cómo está el diseño actual del mapa. Yo puedo elegir todas, en verdad, no puedo elegir solo una. Como es, están al mismo nivel que yo en cuestión de habilidad. Voy a poner eso. ¿Sabes? Para que se quede ahí. Por si acaso. Y vamos a mirar colecciones. Hemos subido el rango. A ver.
Sí, igual. ¿De patas? Vale. Resurrecciones. Nada nuevo. A ver, 50 cofres. Inflige 300 de daño con fuego. No sé, todavía me queda ahí. Termina 5 partidas. Me quedan 2 partidas más. Una vez que complete las 2 partidas, se acabó la transmisión, ¿vale? Y nos vamos a ver. Así. No creo que pueda subir ningún rango más. Manda un. Ahora no sé. Está diciendo, manda otra mejora. Ya me había asustado yo. Madre mía, que set va variado, ¿eh? Pa, pa, pa. Vamos otra vez aquí arriba. No, aquí. Creo que era aquí. Donde estaba la cúpula esa, tío. Mano, hay unos pedazos bastante buenos, así que. Vamos para allá. No llego, no llego, no llego. No sé si ha caído alguien. Eso. A la zona. Liana como una pluma. ¿Tú qué es? Vamos a quedarnos con lo que tengo. Vamos a quedarnos con lo que tengo. A ver si aparece algo por aquí. Vámonos. Cinturón. Vale, tenemos armadura grande. Hielo. Carrera. Vamos a leer esto. Fuego remontado. Cinturón. Antes de hielo, a ver esto, me va a ayudar mogollón. Una de sangre de lobo, ruina de rayos épicos. Lo bueno es que estamos en zona ya, ¿eh? Madre mía, qué manía tengo yo de pulsar la L, tío. O sea, si hay alguna cosita más por aquí que nos interese, aunque sea para mejorar el de la tóxica. La tóxica suena muy tóxica la cosa. Bueno, aquí hay sangre de lobo. Esto que hace hierro. Vale, pues igual me interesa más. Es que. Es épico, tío. Un vuelo. Vamos a seguir para adelante. Aunque me salga un poco, no pasa nada.
está cerquita, ¿sabes? Y vamos a hacer hielo raro, ¿esto qué es? Zancada resorte, esto creo que era. Esto creo que me suena a esto. No sé si lo probé en el momento. Vale, esto es que salta para arriba. Vamos a pillar esto, vamos a abrir más baúles. Carrera. Se está cerrando, me pone que está cerrando. Está aquí al lado, encima. Ahí para allá al fondo. Poner la lanza. Mira, un pavo. Venga, la verga, chaval. Mierda, mierda, mierda. ¿Qué ha pasado? Esto sí que mejor agua, qué bueno. Sangre de lobo. Vale, el vuelo mola, ¿eh? Me ha molado lo del lobo, lo del vuelo. Me ha molado, chaval. No sé si comer un poco más de maná. Voy a tomar un poco de maná. Crezca un poquito. Tiene una suerte porque justo lo he visto ahí de refilón y me ha ayudado por lo menos a mejorar las armas. ¿Esto qué es? Una de transporte, nada, unas botas. Vamos a leer esto. Vale, pero de velocidad de lanzamiento de hechizos un 15%, 25%. ¿Lo que es? El viento épico. Voy con los rayos. Me mola más los rayitos. Quedan 17 personas. Bueno, mejor dicho, 16. Que mirar bien porque es que apenas se ven. Como no estés atento, apenas los ves. Estamos en zona. Creo que he visto a alguien por allí, ¿eh? Me da ahí como una sensación de ver algo, un movimiento. Están dando ahí, están dando, se están dando. Aprovechamos, aprovechamos, loco.
Vamos, 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 que lo matamos, que lo matamos. Ok, claro. Toma la poti. Está viendo la zona. Vamos, Billy. Vamos a volar. Había gente pegándose ahí, daño, tío, en serio. Mi propio pedo me hago daño, en serio. A curarme la poti. Voy a curar esto. Una invisibilidad. No tengo. No. Va a escapar rápido, ¿eh? Escapar rapidísimo. Cierra ahí abajo, ¿eh? Ah, lo he visto, lo acabo de ver. Venga. No. Ah.
Venga, chaval. Venga ahí, chaval. Soy máquina, tío. Soy máquina. Dios, chaval, qué paliza, loco. Qué locura. Locura, locura total. Llevamos 3 victorias y una y 2 hemos quedado segundos. Así que. Muy bien. Oh yeah. No está nada mal, Daño infligido total 1708. Madre mía, molestias en contener la respiración. Más moneditas, un maldito, recluta. Me mola, me está molando mucho el juego. Lo que no sé cómo se puede mirar las. Esto igual puede ser la cuenta para mirar las estadísticas. No, no. Para mirar las estadísticas, tío, estaría bien entender esto que es. Una mano. No. La carta, vamos a cambiarla. Mola. Y vamos a echar otra. En solitario. Queda una partida más. Está guapo, pero no, no sé, no me mola, el rayo. Me mola más el de rayo, tío. El de hielo. No, no sé si puedes hacer. Los paras, con el veneno los paras. Vamos a caer aquí. Me están molando las zonas esas donde están los globitos esos. Me mola porque da muy buen loot. Bastante buen loot dan. Vale. No sé si está cayendo gente. Madre mía, mira dónde está el shot. Para que se cierre. Vamos. Vamos. Bueno, tenemos ya el. Madre mía, lo
Acabo de liar aquí. Tenemos ya el tóxico nivel avanzado, bastante avanzado. Pocis, pocis. Maná, más que nada. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Hay que ir más para adelante. La zona será por ahí al fondo. Eriviana como una pluma. No sé si cogerla. Queda un minuto. Sobre de esto nos vamos. Vuelo. Me mola el vuelo. Me mola mucho. Avanzamos. Épico. Este ya lo tengo. ¿Esto qué es? Lo demás. Transporte y esto lo pillamos también. Cinturón. Fuego épico. Guantes de fuego épico. Pillamos el de fuego. Vamos a ir ahí a ver que he visto algo rojo, tío. El fuego, madre mía. Visibilidad. Me creo que me voy a quedar con el vuelo, Me ha molado más el vuelo. Me ha molado mucho más el vuelo. Zancada, esto que es, tío. Pensaba que era un foso igual. Amuleto, sangre de lobo, no me interesa la sangre de lobo. Aquí podemos ver encima si hay gente. Está muy lejos esto, guapo, está lejísimo. Mira, chaval, con el vuelo, chaval. Madre mía, con el vuelo, tú. ¿Qué pasa, tío? Me estás fatigando. Nada. Nada. Vamos a abrir esto. Guantes de viento épico. Amuleto raro. Ahí viene la zona, Vamos volando. No manda para ti. Ahí hay gente de hielo, Es un pavo ahí de hielo. Hay un pavo ahí. No me ha visto, No me ha visto, No me ha visto, no me ha visto.
Sí, sin verme. Yo he dropado ahí. Vamos a pirarnos, se nos han reventado toda la vida. Tomarnos una poti grande. Escondernos. Para curarme, ¿eh? Ah, mierda. Bien, esa me mataron. Cachis. Cachis, cachis, cachis. No pasa nada. No pasa nada. Me pilla bien, me pilla, me pilla. Pues nada, chavales, aquí dejo ya mi directo de hoy. Este vídeo pues lo voy a subir dentro de 24 horas a mi canal YouTube, SHTH Pony, ¿vale? Y hemos hecho ya pues eso, 3 victorias, ¿vale? Una hemos quedado en segunda posición y esta última en la tercera posición. Así que bueno, no está nada mal. Para comenzar y ganar casi 3 seguidas, está muy bien. A mí me ha molado el juego. Es bastante también frenético, también tienes que tener mucha, no solo habilidad, sino muchos reflejos y todo. Y ver también a ver dónde están las personas, porque se ven tan chiquitinas que tienes que fijarte bien, ¿sabes? Y a la mínima que te despistes un poco, o te dan a ti o tú les encuentras a ellos. Así que, lo dicho, nos vemos mañana, ¿vale? Bye, bye.